En este día reflexionamos sobre las identidades sonideras y su relación con los derechos culturales, así como su relación con la literatura y el cine mexicano. Amigos, mi nombre es Joyce García y soy la directora del documental Yo No Soy Guapo, y estamos aquí en Faro Aragón festejando su tercer aniversario al ritmo de las cumbias, el cine mexicano y el barrio. Todo este día es un homenaje a la identidad sonidera, a los sonideros, al baile sonidero, al club, a los clubes de baile. Es celebrar el tercer aniversario de un proyecto súper importante de las fábricas de artes y oficios del Gobierno de la Ciudad de México. Soy Jesús Cruz Villegas, soy especialista en derechos culturales y soy autor del libro Pasos Sonideros. Pues también agradecer a Faro Aragón que nos haya dado esta visibilidad, esta invitación de proyectar el documental en su aniversario. Es algo muy, muy importante para nosotras. Pues Yo No Soy Guapo surge de mi admiración por la cultura sonidera, de mi gusto por bailar, de mi gusto por el desmadre, de poder encontrar un rincón lleno de identidad y lleno de riqueza dentro de los barrios populares. Porque ser un niño de la cigarrita no fue fácil para mí. Ok, ¿eres mi esposo? ¿Eres mi mujer? ¿Que ser mujer? Pues, lava, plancha, guisa. Y hasta la fecha no me he cortado las alas. Soy yo. Hago lo que quiero. Hablo como quiero. De encontrar a personas maravillosas también en el camino que me enseñaron mucho de música, que me enseñaron mucho de baile, que me enseñaron mucho de compartir. Pues obstáculos hay muchos, siempre el tiempo, el dinero. Todo este movimiento, esas personas que acuden a los bailes, son algo más que una gente que se le ocurrió sacar un tornamesa y para que la gente baile, sino que hay más allá, hay una especie de cultura, hay una cultura monetaria también, porque hay gente que de ahí vive y genera empleos directos e indirectos. ¿Qué tal, amigos? Me llamo Guadalupe Tlacomulco Macías, mejor conocida como Lupita la Cigarrita, y soy sonidera. He aprendido a que no somos nada, a que todos somos iguales, a que aquí nadie es más ni nadie es menos. Y me siento orgullosa porque no hablo nada más de mí. No se habla de Lupita la Cigarrita, no se habla de los personajes que salen ahí. Ya se vio que estamos luchando por espacios. Somos cultura.